Lleva tu palabra Hasta lo más interior De mi hermano y mi hermana Atrae en este momento a las personas que tú has escogido Para que escuchen esta palabra y para que sean transformados Si hay alguien que tiene adicción Por medio de esta palabra Arranca esa adicción Si alguien tiene algún pecado, hábito oculto De esclavitud Arráncalo Señor En el nombre de Jesús por medio de tu palabra En Cristo Jesús Amén entonces, el tema de hoy se llama, acércate, acérquese, acerquémonos. Y tú dirás, eso lo han estado diciendo muchas veces, pero suena como fácil, pero no es fácil acercarnos. Tú dices, acércate a mí, dice el Señor, y yo me voy a acercar a ti. Y uno lo menciona ahí hasta con hasta con música de fondo. Acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Comienza uno. Pero es, hay, hay varios detalles que uno tiene que arreglar para acercarse. No es que nosotros vamos a, 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 a cambiar ciertas situaciones nuestras. Me refiero para movernos, acercándonos. ¿Por qué? Porque el, aquí el punto es que hay tantas atracciones afuera. Es como un imán gigante que te está alando, alando, alando para que tú no te acerques a Dios. La palabra lo menciona con detalle que el mundo está repleto de una variedad de espejismos para desenfocarte, para desenfocarme, para que no nos acerquemos. Es fácil decir, ok, para solucionar mi problema, el pastor me dice que me acerque, ok, yo me acerco, voy a ir un domingo, me acerco, llego. Pero el detalle tampoco es tan fácil, no es solamente de mover tus pies, subirte a un carro e irte hacia la iglesia. Es que te tienes que acercar tripartitamente, tienes que acercarte con el alma, los sentimientos. La voluntad de decisión La mente Si ¿sí? el cuerpo también Anatómicamente tú te vas a mover Vas a mover tus piernas Vas a manejar y vas a venir acá Para conectarte por ejemplo Tú tuviste que salir de la cama Dejar quizá varias Varias distracciones Para estar en esta, en esta transmisión Tú hiciste un esfuerzo Ese esfuerzo es humano En el albedrío En la voluntad de caminar, de volverte al Señor, de caminar hacia Él. Tienes que venir eh, valiente hacia Él. Y les voy a dar una noticia. La mayoría no lo hace. Algunos vienen, algunos pueden estar muchas veces en una iglesia, pero solamente está físicamente, porque su mente está en otras partes. Además, la palabra narra que siempre que a Jesucristo lo siguieron, muchas personas lo seguían con intenciones egoístas. Lo seguían para que Jesucristo les diera de comer. Así se ahorraban un poquito del salario y así les, les abundaba más el dinero. Se acercaban a Jesucristo para que les sanara. Muchos se acercaban a Jesucristo para, para, para ponerles trampa, para meterles zancadilla, para retarlo, para, para prepararlo, para para dañarlo, se acercaban a Él envidiosamente, a Jesucristo. O sea, hay muchas maneras donde tú te puedes acercar, pero cuando tú te acercas quebrantado, cuando tú te acercas en alma, cuerpo y espíritu, dispuesto, es diferente. Otros se acercaban solamente para burlarse. Otros se acercaban para insultarle De todo tipo de personas se acercan Entonces cuando hablamos de acercate Nos estamos refiriendo de acercarnos En alma, cuerpo y espíritu Dispuestos a que Él tome control de nuestra vida Y por eso en este momento Esta predica es para todos los que Nos hemos estado preguntando Pero acércate A mí yo me voy a acercar a ti Pero cómo Pero cómo yo puedo hacer que eso traiga fruto En mi diario vivir para todos los que no hemos preguntado eso es esta prédica. Ya de una vez por todas, pastor, yo quiero que me diga los detalles de cómo yo voy a lograr acercarme de la manera correcta para que mi vida cambie. De eso se va a tratar el tema de hoy y esa es mi meta, que tú sepas cómo acercarte de la manera correcta y qué tienes que hacer cuando te acercaste, cuando llegaste. Vamos a basarnos en 4.16 de Hebreos. Léelo conmigo, por favor. Hebreos 4, 16. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que marcas la palabra para que mi hermano pueda darse un clavado en este gran océano de Hebreos 4, 16. Dice así: Así que. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Mire qué profundidad en este versículo. Yo voy a basarme en este versículo para desarrollar tres puntos. Acercarse de la manera correcta con confianza. No con miedo, sí, acercarse seguro, seguro de que quien te está llamando es amoroso, quiere lo mejor para ti. No quiere que estés hundido en esa adicción. No quiere que te estés divorciando. No quiere que seas infeliz. No quiere que pases día y día con insomnio. No quiere que estés en depresión. Quiere que sea feliz. A Él es quien nos acercamos nosotros. Y la gracia es que Jesucristo se entregó como regalo para nosotros. Entonces acercarnos al trono de la gracia. Jesucristo, ahora al trono de la gracia. Se refiere a que Jesús está en el trono. A la derecha de Papá Dios. Al acercarnos, nos acercamos al trono de la gracia. Donde Él ya hizo el trabajo. Cuando Él dijo: Consumado es, todo está listo. Para que ustedes puedan optar. Llenar sus vacíos. Ahí recibiremos misericordia. Ahí no vamos a recibir regaños, sino que misericordia. Ahí encontraremos la gracia que nos va a ayudar en todas las dificultades que estamos pasando. ¿Cuáles dificultades? Hijos que están en problemas de adicción. El amor se está muriendo, dicen algunos, en el matrimonio. Contiendas, pleitos en su casa. Problemas económicos. Pánico. Panic attack está de moda en los jóvenes. No sé por qué. Bad dreams. Pesadillas. Hay muchas personas que están pasando dificultades. ¿Saben por qué? Porque no se acercan. No se están acercando de la manera correcta. Para acercarse. No se te olvide. Todas las veces en la viña yo hice esto. Siempre hacía esto. Acercarse es, tú estás así, Jesús está aquí. Acercarse es girarte, ¿eh? te giras. Al girarte, le está dando la espalda a todo lo que te estaba atando y te acercas, dando la espalda. Tú no puedes estar así. Un pie aquí, estar aquí, estar allá Tienes que decidirte, te acercas, te mueves Hacia Jesucristo Entonces yo quiero Darte el primer punto para Para que te acerques de la manera verdadera De la manera correcta Punto uno dice, hay un llamado A acercarse, eso es tan importante Porque tú no te puedes Acercar si no te llamaron Pero nosotros Hemos sido llamados a acercarnos para ser limpios del pecado necesitamos lavarnos las manos, dice la palabra, más adelante del 4:16. Para ser limpio, en San, San, Santiago 4:8, Santiago 4:8 dice: Para ser limpios de pecado necesitamos que nos laven las manos. ¿Cómo nos lavamos las manos? No necesitamos bañarnos, porque ya el Señor nos bañó cuando venimos a Él, a menos que tú no conozcas a Jesucristo, no estés en una relación, entonces tienes que venir para que te bañe y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. A partir de hoy, gobierna, ya no va a ser, ya no voy a ser yo el que voy a gobernarme, serás tú. Yo me voy a acercar, voy a permanecer. Los que están con un pie en el mundo y un pie con Dios. Eso no lo permite el Señor, porque dice que el que esté así lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque o, o sos frío o sos caliente, dice el Señor, no puede ser tibio, dice en Apocalipsis. Entonces, aquí en esta parte de Santiago 4.8, que no está, no está en la pantalla, pero lo estoy mencionando porque pega exactamente con esto que te estoy diciendo. Si tú quieres que tu que tu vida cambie, te tienes que acercar a Dios y Dios se acercará a ti y eso va a significar que vas a tener que renunciar a la fama, a que el dinero no sea tu Dios, vas a alejarte del del Dios del poder. Son tres puntos que lo aplastan a ser humano y lo llevan hacia el precipicio hacia una muerte al lago de fuego y se llama poder el poder el dinero que están combinados, ¿verdad? El materialismo, el dinero está el propiedades, tener tanto es peligroso y el otro es la fama. Todo eso te traen adicciones, vicios, te traen dificultades te traen opresión la Palabra de Dios no prohíbe que tú tengas dinero pero lo que sí te prohíbe es que no tengas al dinero como tu Dios hay personas que dicen que la, que, que la raíz de todos los males es el dinero dicen y no dice así la Biblia no el dinero está bien para compartirlo para, 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 para usarlo para la familia para invertirlo porque para eso es el dinero, para invertirlo en el reino de Dios aquí en la tierra y en tu casa, en tu familia, esté bien y darle a los pobres, para eso es el dinero entonces te voy a decir como dice esa parte de la Biblia porque está recordándolo dice, la raíz de todos los males lo que te trae adicciones te trae problemas, divorcio pleito, etcétera es el amor al dinero, no el dinero. Cuando el dinero viene a ser tu dios y te controla y maneja tu tiempo, no te deja que tú te acerques al señor, es de eso así sucede. Ahora mi hermano, te están llamando, te están llamando. Aquí el punto uno dice hay un llamado a acercarse. ¿Cuál es? ¿Cómo es que tú sos llamado a acercarte? ¿Cómo es? Es a través de esta prédica el Señor te se está llamando, acércate. Ven a mí, dice el Señor. Y a los cristianos les dice también: acércate a mí también. A los cristianos, así como también a los que no, todavía no están en una relación con Jesucristo. Acércate a mí, inicia una relación conmigo. Y tú, cristiano, que te estás alejando, acércate porque si no vas a venir muy golpeado después. Aquí estarás seguro conmigo. Ahora, una manera como somos llamados nosotros a acercarnos es. Una manera como Jesucristo lo hizo en, en los Evangelios es, sígueme. Así fue llamando, sígueme. Cualquiera que haya escuchado la palabra sígueme eh, pudo, se enfrentó contra la decisión de, de hacerlo o no hacerlo. Pedro, cuando Jesucristo lo llamó, sígueme, Pedro tuvo que quedarse diciendo, ok, dejo la barca, dejo la, el negocio de, de la pesca. Pedro era socio con Juan. Andrés era el hermano. Andrés y Pedro, hermanos. Socios en el mismo business con Juan y Jacobo. O sea, Santiago, es el otro nombre. Eran socios. Y a los cuatro los llamó en diferentes momentos. Y los cuatro supieron que iban a renunciar a su negocio. Ese es un caso específico de ellos. Lo mismo le pasó a Mateo también cuando estaba cobrando los impuestos, que era un negocio bien con mucha plata porque robaban mucho. Ajá, y entonces había mucha entrada de dinero. Y cuando a Mateo le dijo, Mateo, sígueme, eso fue. Y Mateo dijo, ok, hey, te puedo encargar por favor de aquí de, 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 de cobrar los impuestos porque necesito irme. Necesito irme. Llamó a otro para que se encargara ahí. Vení, vení vos. no voy a robar hoy. Y se fue detrás de Jesucristo Un llamado para acercarse Pero el punto es que cuando tú te acercas Tienes que sacrificar lo que te tuvo atado antes Si tú quieres salir de esas situaciones Tienes que renunciar, tienes que decirle Señor Dejo todo por ti Y se está refiriendo de dejar todo Se refiere a los placeres, a la fama y al que el dinero te controle tu tiempo. El dinero siempre va a ser necesario y vamos a tener que tenerlo porque necesitamos ser responsables con nuestros pagos, tarjeta de crédito, ser responsables con nuestra familia, la comida, la gasolina del carro, cuidar el carro, etcétera. Es importante, pero el dinero no va a ser que nos va a regir a nosotros al acercarnos. Entonces cada persona en la Biblia que fue llamado tuvo que renunciar a renunciar a algo y eso es lo que Dios quiere decirte hoy si no estás saliendo de tus problemas si tú quieres a pura oración salir de tus problemas no va a funcionar a pura oración no solo oración la oración es la es poderosa pero debe de ir a la par de tu decisión decisión de renunciar a algo si alguien quiere salir de la cocaína, salir de, 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 de la heroína, de la marihuana, salir de, un, de una adicción de, del alcohol que ha destruido tu, tu familia, ha destruido tu matrimonio, tú no puedes hacerlo simplemente echando lágrimas por ratitos y diciendo, Señor, por favor, Señor, ore todo el mundo por mí, todo el mundo orando para que tú seas restaurado en tu matrimonio, en tu familia y en las adicciones. ¿Sabes qué? Va a ser... Imposible porque tú lo estás haciendo como que estás pidiendo una sopa maruchán. Rápido y te, te fuiste y te olvidaste. Es, es una manera espiritual de, de comida rápida. No podemos hacer eso porque el Señor ha llamado a nosotros que vengamos y, y, y mantengamos constante relación. Estamos en una cuaresma en el sistema de este planeta en este momento, donde toda la gente, la mayoría, están cumpliendo ciertas medidas para renunciar a algo, como por, algunos están, están dejando de comer carne, otros hamburguesas, otros están dejando de comer, están como, como, como sacrificándose en algo, pero solamente 40 días. Si Dios nos llama a nosotros, que nos presentemos, como dice el 12.1 de Romanos, como sacrificio racional a, a, a Dios. Él, Él quiere que nosotros renunciemos por Él. Que le demos prioridad a Él. Sí, yo sé que el Espíritu Santo está, está explicando. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Quiere una relación constante. Pero ¿sabes qué? Tal como sos. Porque Él te va a transformar. Tal como eres, tienes que venir pero tienes que estar en los hábitos, a eso te llama el Señor. Entonces, el acercarse no era simplemente que vine y ya Dios me va a hacer el, el, el negocio y luego me voy y ya estuvo, ¿verdad? No se trataba de eso, venir y hay un compromiso de tú mantenerte lejos de lo que te estaba atando. Y si tú quieres que Dios te saque del vicio, pero estás queriendo ser famoso, De esa fama del mundo que no este, te va a traer más más y más y más y más cadenas en ese vicio. Es un es una decisión valiente, de coraje. ¿Sí? Quiero que leas conmigo Hebreos 3 del 7 al 8. Mira qué bonito lo que dice acá. Por eso el Espíritu Santo dice, "Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto." Dice Hebreos 3, está diciendo que ahora que tú estás escuchando la voz, el llamado de acercarte de la manera correcta, no te pongas duro solo por el dinero, porque no, si yo me vengo a Cristo, voy a dejar de ganar más dinero porque yo dedico todo el tiempo para hacer dinero, dirá alguien. El Señor puede bendecirte aún más si tú vienes y das tu tiempo. Yo conozco hermanos acá en la iglesia que vienen el viernes, por ejemplo, acá. A servir y dejan el momento más donde más dinero pudieran hacer. Y se vienen para acá a dar su tiempo. ¿Tú crees que Dios no les va a cuidar y a proteger y a proveer? Si ellos están invirtiendo, ellos están dando su vida, una relación constante, y ese momentito que lo dedican es específico a Dios. Entonces, hay una voz que te llama. Acércate, acércate, el Espíritu Santo te está llamando cuando tú escuches. La palabra del Espíritu Santo que te dice, acércate, no te pongas duro. Los israelitas se pusieron duro en el desierto y quedaron tirados los cadáveres en el desierto y no entraron al reposo, no llegaron a la tierra prometida. Símbolo de hoy, si tú te pones duro y tú te endureces y no escuchas la voz, vas a quedar fuera del reposo y el reposo eterno es Jesucristo a tu vida desde ya. La culminación será en el cielo. Reposo. Es impresionante cómo Dios nos prepara a nosotros para acercarnos. Hay dos imanes en pelea. El mundo con un imán y la palabra con el otro imán. La palabra de Dios sonando, llamándote. Llama a través del Espíritu Santo a tu espíritu. No es común. No Es algo abstracto. Pero se siente, pero está el mundo con algo concreto llamándote a placeres que los vivimos. El cuerpo los vive, el cuerpo lo disfruta, pero después viene ajenjo, viene algo amargo que te hace que te cobra ese momento de placer que tuviste. Las drogas dan cierto disfrute momentáneo, pero después viene lo duro. Los que tienen experiencia en eso me lo pueden contar. El alcohol. Puede causar cierto cambio, de un efecto de alegría momentánea, pero después viene lo triste. Como dicen en mi país, la goma viene después, al siguiente día. Eso es lo que tú estás renunciando. Ahora, si tú no renuncias a eso, ¿cómo tú vas a poder levantar tu matrimonio? ¿Cómo tú vas a poder salir de las adicciones? ¿Cómo tú vas a poder salir del pecado? ¿Cómo tú vas a poder recobrar todo lo que has perdido? Tienes que tener decisión fuerte, empújate, ayúdate Pide ayuda a tus hermanos, hay otros que ya lo lograron Dentro de la iglesia hay muchos que ya lo lograron Nuestros líderes de vasijas de barro ya lograron pasar por esos, esos túneles oscuros Si tú estás pasando en un túnel igual, acércate a uno de ellos Ellos te van a dar la experiencia, te van a contar cómo ellos lo lograron entonces, señor está llamándote. Ahora vamos al punto 2. Y, y eso es lo que estaba hablando en este momento, para acercarte se requiere una gran fuerza de voluntad. Eso está en el alma. Por eso te dije que el cuerpo se puede mover con una intención de lograr algo rápido y luego irse. Cuando vienes con el alma y el alma viene, la mente, las emociones y viene la voluntad, la decisión. Si me quedo o me voy, si solo vine y ya estuvo, obtuve lo que quise. Hay muchas personas que han venido a pedir oración por sanidad, muchos. Y Dios los ha sanado. Y todas las veces que vengan, con mucho amor los vamos a recibir y vamos a orar por ellos. Con mucho amor los vamos a amar. Pero la mayoría se va. Solo vinieron por la sanidad, no vinieron por la salud completa. La salud completa la logras. Quedándote. Fíjate, aún hay, hay, hay una frase que dice que la sanidad es un regalo de Dios. La sanidad. O sea, recibir una sanidad es un regalo de Dios. Recibir es eh, un milagro, así, es un regalo de Dios. Pero mantenerse saludable es una recompensa de tu voluntad. Es una recompensa si tú en tu voluntad tú decides quedarte abrazado al Maestro. Quedarte ahí, renunciando a los placeres momentáneos de aquí para lograr los placeres eternos. Yo te estoy dando el secreto, mi hermano, para que veas por qué es que al orar y orar y orar y todo sigue igual, porque no estás decidiendo entregarte. No estás decidiendo acercarte y permanecer. Yo te estoy explicando. Eso, eso tú lo puedes hacer después de esta prédica. Decir, no, oh, hoy sí definitivamente, aunque no me importa la fama, a mí no me importa eh, dedicar todas las horas para hacer dinero, no me importa el poder, no me importa todo eso, no me importa. Voy a... a sacrificar, eso dice el 12.1, traer tu cuerpo como una ofrenda, una ofrenda viva, dice, sacrificada a Dios. Los animales que traían como ofrenda los traían muertos. En Romanos 12 se está hablando de nosotros vivos, o sea, en la acción, en la dominio propio, de decir, no, voy a, a rechazar esta tentación de hacer, de, tener, de hacer dinero fácil, por ejemplo, robando o haciendo algo. Prohibido. Es una tentación. Tú dices, no, porque no es lo correcto. Va a traer consecuencias. No. Sacrifico eso. Que tengo ganas de echarme una boca. Pues no. Mi cuerpo lo voy a sacrificar. Pues no. Cuando Dios vea esas acciones tuyas de rechazar. Empujándote hacia Dios. Dios va a venir y te va a arrancar eso lo va a quitar. Si no, pregúntenle ahí a mis hermanos que han estado hundidos en esas adicciones y cómo Dios los sacó de ahí. Sí, así es. Entonces mira mi hermano, si tú quieres salir de esa esclavitud, de esa cárcel, tienes que decidir, decide, decide a renunciar a esos placeres mentirosos, momentáneos, que te cobran, te traen demasiado repercuten demasiado. Amigo, si tú no estás en una relación con Jesucristo, tú que me vas a escuchar, vas a ver este video porque lo voy a poner en todas partes, ora conmigo. Dios Padre, gracias por dar a tu único Hijo Jesucristo para que muriera por mí en la cruz. Reconozco que me merezco la muerte eterna, pero gracias por tomar mi lugar en la cruz. Ahora hago lo que me corresponde. Te digo, acepto ese sacrificio por mí. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida hoy. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor personal. Gracias, Señor Jesús. Y los que han estado en relación y han estado paseándose en el mundo ahí un ratito, oren conmigo. Padre, me reconcilio contigo. Ayúdame a permanecer en ti, a tener dominio propio, mismo que el mundo me ofrece. Espíritu Santo, dame la fuerza para que pueda vencer a la naturaleza de pecador que está dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ive, Iglesia Viña Evanston, en la fiesta de Jesús. Espero que nos veamos el miércoles otra vez en una hora de oración. Espero que disfruten la comida y el almuerzo. Buen provecho. Bendiciones. Sei las que me está aquí su amor